Fabián Alvarado. Melania Fallas. Pablo Quesada. Rumbo Político. El rumbo para tomar la mejor decisión. Político. El rumbo para tomar la mejor decisión. La potente Radio TV. Max Sequeira. Fabián Alvarado. Melania Fallas. Pablo Quesada. Rumbo Político. El rumbo para tomar la mejor decisión. Político. El rumbo para tomar la mejor decisión. La potente Radio TV. Max Sequeira. Fabián Alvarado. Melania Fallas. Pablo Quesada. Rumbo Político. El rumbo para tomar la mejor decisión. Político. El rumbo para tomar la mejor decisión. La potente Radio TV.
Usted está escuchando La Potente. Pablo Quesada. Melania Fallas. Max Sequeira. Fabián Alvarado. Rumbo Político. El rumbo para tomar la mejor decisión. La Potente Radio TV. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Rumbo Político. Les saludo a Pablo Quesada desde las instalaciones del edificio Guzmán, acá en Nacerí Centro. Son las 7:04 de la noche y pues primero agradecerle a ustedes por la sintonía y darles pues un feliz año nuevo a todos los que están ahorita pues viéndonos acá a través de La Potente Radio TV. Primer programa de La Potente en este año 2024, esperando que sea próspero y de mucha salud para todos ustedes que están en casa. Hoy en este nuevo capítulo de Rumbo Político tenemos un candidato, el primer candidato de la papeleta del partido ADN. Tenemos a don Olman Álvarez Zamora acá en La Potente y durante estos próximos 60 minutos vamos a conversar con él sobre su proyecto, sobre su plan y sobre todo lo que conlleva esto de cara a las elecciones del próximo 4 de febrero. Así que antes de iniciar, vamos a darles el agradecimiento a los patrocinadores. Pues le damos agradecimiento a Arte Vinil Costa Rica, a Costa Rica Box, a Macrobiótica Universo, y también a M&M Abogados y Notarios. Ahorita, dentro de unos próximos 30 minutos, también vamos a seguir con los demás patrocinadores de La Potente. Cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan con el candidato pueden hacerlo a través de esa transmisión que también está en conjunto en nuestro sitio en YouTube y también a través de lapotente.tv. Así que iniciamos. Don Norman, primero darle la bienvenida acá a La Potente Radio TV, a Rumbo Político. Es un placer para La Potente que usted inaugure pues este ejercicio acá con nosotros, un ejercicio inédito aquí en el Cantón de Acerrí, donde es la primera vez que un medio de comunicación pues realiza entrevistas y próximamente la realización de un debate con los candidatos a la alcaldía de la Municipalidad de Acerrí. Don Norman, pues antes de iniciar, pues darle las buenas noches, ¿cómo está? Pablo, muchas gracias. Muy agradecido también con La Potente. Yo los felicito porque se preocupe por generar este espacio. La Potente se ha estado ganando día tras día el cariño de los acerriseños. Ya se cuenta con la presencia de La Potente en todas las actividades importantes del cantón y pues es fundamental el impulso que ustedes le den a que la gente se informe sobre las distintas opciones que tienen para elegir al próximo gobierno local que tendrá al cargo la municipalidad y el apoyo al cantón por los próximos 4 años. Don Norman, antes de dar el inicio a la entrevista, también contarle por qué está usted aquí de primero y contarle a la gente también. Bueno, don Norman Álvarez, a través del partido Agenda Democrática Nacional, es así, ¿verdad? ADN. Es el primero. Y cuando usted llegue a votar el próximo 4 de febrero, es el primero que está de izquierda a derecha en esa papeleta. Entonces, nosotros utilizamos la misma rifa que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones para invitarlos a ustedes acá a presentarse a tanto a las entrevistas para regidores número 1, en este caso que tuvimos en el mes anterior, como ahorita
a los candidatos a la alcaldía por el cantón de Aserrí. Esa es la explicación para la gente que nos consulta el por qué, digamos, don Olman Álvarez es el primero y por qué el candidato que sigue mañana es el segundo, y también de la forma que vamos a hacer pues el próximo debate, que en los próximos días les vamos a comentar toda esa dinámica de cómo se va a llevar a cabo el debate, que lo vamos a hacer en dos partes iguales. Don Olman, ¿qué tal si comenzamos presentándose? Para quienes no lo conocen, a usted, don Olman, en Aserrí, cuéntenos quién es don Olman Álvarez Zamora. Claro. Yo soy nacido en Vuelta de Jorco, tengo 53 años. Mi familia materna es de Vuelta de Jorco, mi familia paterna es de Tablazo de Acosta. Ahí está el ombligo, en el barrio Pilar de Vuelta de Jorco, y unos años en el barrio La Rosalía. Me dediqué en mi juventud, lo normal, ir a mejenguear al pueblo. Estudié gracias al apoyo de mis padres. Tuve la oportunidad, entonces saqué una licenciatura en ingeniería informática, una maestría en administración de empresas con énfasis en gestión de finanzas y una maestría en gerencia de proyectos. Tengo ahí pendiente el proyecto de graduación para una maestría en comercio internacional, pero digamos que ya como que uno siente que le cambia el rumbo y esa pues está ahí todavía como una gaveta. He participado en la vida comunal. Recuerdo que era muy jovencillo cuando se hizo un comité para trabajar por las aceras del distrito, de la cabecera ahí del distrito. Me acuerdo que estaba don Mario Mesén, señor de apellido Quesada, bueno, y yo muy jovencillo, como con 18, 17 años, ellos me dieron el espacio y tuve esa primera experiencia de trabajar en algo por la comunidad. Pasaron los años, luego me integré al acueducto, a la ASADA del acueducto, soy socio fundador de la ASADA, y por más o menos 14 años en distintos periodos fui presidente de la ASADA. En esos 14 años logramos comprar las fincas que son para proteger la zona de recargo, de recarga de los mantos acuíferos. Se compraron fincas para donde hay nacientes, se instalaron los medidores, en fin, con un grupo de personas, todos muy comprometidos de la comunidad, logramos hacer grandes proyectos para el acueducto. Y creo que el acueducto de Jorco todo lo hizo con recursos propios, simplemente la construcción del acueducto como tal fue con recursos del Estado. Y ya lo entregaron, y a partir de ahí todas las mejoras que ha tenido en el paso de los años ha sido con el esfuerzo, digamos, con la buena administración, que las distintas personas o grupos de personas que han estado al frente lo han hecho y lo han hecho bien. También lo hemos visto, don Olman, como presidente municipal acá en el Consejo Municipal de Aserrí. ¿A qué más se dedica, don Olman, en su vida personal? Bueno, además de eso, yo trabajé en la Caja del Seguro. Yo soy, pues, como lo dije, soy informático de profesión. Trabajé en la Caja del Seguro, en la gerencia de edición financiera, y ahí pues trabajé muy activamente en lo que fue la implementación del CISERE. De hecho, fui el primer jefe del departamento que operaba el sistema desde la parte de procesos, y el que gestionaba o indicaba la individualización de los aportes que se le trasladaban a las operadoras de pensiones. Digamos que yo trabajé en la implementación y estuve a cargo del procesamiento de la información para el primer traslado de aportes individualizados a las operadoras de pensiones y al Banco Popular. Fue toda una experiencia. En algún momento recuerdo que estuve una semana trabajando, durmiendo ratillos en el escritorio o en una mesa que tenía en la oficina para sala de reuniones, para el primer traslado de información al banco Popular. Y luego de ahí, pues, la cooperativa de Copejorco pues entró en crisis, y un grupo de personas, 18 personas, la mayoría del cantón de Aserrí, creo que 15 del cantón de Aserrí de las 18, hicimos un negocio con la cooperativa, y ella nos entregó a las 18 personas un establecimiento mercantil que tenía en la costa por dineros que de distintas cantidades la gente teníamos ahí invertido. Y pues ya yo salí de la Caja, me dediqué a trabajar en ese negocio. En algún momento decidí terminar la actividad comercial, básicamente porque la ubicación era como en el centro de Acosta, y el tema de tener trailers y camiones cuando ya lo pintaron de amarillo, como digo yo,
y hay tráfico, se complicó mucho la operación de un negocio de esa naturaleza, y entonces pues ahí está instalado ahora la corporación Megasuper, que es un muy buen cliente, un muy buen inquilino. Y trabajo también, perdón, en tengo una empresa que se dedica a la importación de producto químico para el sector automotriz. También esta empresa también vende servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los talleres de las agencias, y les vendemos también maquinaria. Esa es, digamos, mi ocupación actual. ¿A eso se dedica? A eso me dedico en la actualidad. En el día, digamos. En el día, con eso me gano los frijoles. Don Olman, ¿cuál ha sido su experiencia política? Contémosle a la gente que no lo conoce actualmente. Bien, yo siempre fui militante del Partido de Liberación Nacional. Tal vez solo en algún momento, cuando Dutón Solís se enfrentó a Liberación, digamos que yo nunca quise aceptar la reelección presidencial. Entonces, en esa oportunidad yo apoyé a don Dutón, y luego hace 8 años, digamos, para el cuatrienio anterior, trabajé activamente con la fracción de Liberación en Aserrí y quedé como regidor. De hecho, para los 2 periodos anteriores, yo encabezo la papeleta de regidores por designación de los compañeros para el segundo periodo del cuatrienio pasado, y para estos 2, ellos me han designado a mí como presidente del Consejo Municipal, que básicamente el presidente del Consejo Municipal, la diferencia que tiene el resto de los regidores es que es el que preside las sesiones, el que nombra las comisiones municipales y el que en alguna medida debe velar porque las sesiones se desarrollen en el mayor de los respetos, como debo decir que ha sido los 4 años anteriores y estos. Ha sido bendecido a Cerrí con 2 consejos municipales, con gente sumamente educada y respetuosa. ¿Qué lo motivó a aspirar en este puesto político ahorita, don Olman? Estoy convencido, totalmente convencido, que reunimos un grupo de personas que quieren mucho al cantón. Personas de distintos partidos políticos. Yo renuncio al Partido de Liberación Nacional lo hago convencido de que podemos reunir a un grupo de personas para ofrecerle a Cerrí una solución que no obedezca necesariamente a los intereses de un partido nacional, donde podamos no solo elegir las personas que integren las papeletas con independencia, sino también los proyectos que debemos impulsar. Y entonces a partir de ahí integramos un grupo de personas donde hay gente que nunca ha trabajado en política, como el caso de, por ejemplo, de Freddy Sandí, que estuvo acá. Freddy fue juez penal, se pensionó hace creo que 3 o 4 años como juez penal de la República, porque lo ejerció por más de 30 años, nunca, por su cargo, nunca pudo participar de política. Coqui Chacón, quien estuvo en el Comité de Deportes, nunca ha sido un participante activo de la política, sin embargo ha sido militante, digamos, del PAC. Juan Carlos García, que ha sido regidor por el PAC. Tenemos a Crisia Villarreal, que está en el Consejo Municipal como regidora inicialmente del Partido Nueva República. Tenemos en la papeleta a la muchacha que fue candidata a alcalde por el Frente Amplio, al que fue el candidato a alcalde por Restauración Nacional, don Alexander Marín. En fin, lo que tratamos, y tenemos líderes comunales de calidad probada, el caso por ejemplo Martín Cruz por La Legua, que ha sido síndico representando a La Legua por el PAC siempre, y creo que antes, no sé si en algún momento por la unidad. Un poco el mensaje es, tenemos a un grupo que lo que pretende es obedecer y atender las necesidades del cantón sin tener que seguir, digamos, un poco el lineamiento de ningún partido político. No venimos para trabajarle a ningún partido político, venimos para trabajarle a los aserriseños y a las aserriseñas. Don Olman, ¿por qué se retira usted del Partido de Liberación Nacional? Aproximadamente hace como 6 meses fue, ¿verdad?, que usted se retiró. Sí. ¿Cuáles fueron las razones que mediaron para que usted se retirara del partido, oficialmente el Partido de Liberación Nacional? Básicamente el irrespeto de Liberación Nacional hacia el pueblo de Aserrí. Ahí tengo una carta, por ejemplo, porque el Partido de Liberación Nacional, y hay una publicación en un diario de circulación nacional donde el presidente del Partido de Liberación le explica, que fueron un poco las reglas del juego, que los candidatos a las alcaldías van a definirse el género según en los cantones donde el alcalde es del partido, se le va, digamos, a respetar lo que él diga.
Entonces, Sara Corrales y Oldemar García, siendo ella vicealcaldesa y él el alcalde, le mandan una carta, la cual yo conservo, la original, al Partido de Liberación Nacional, donde le piden que para el cantón de Aserrí sea un hombre. Entonces, sorpresivamente, el día de la Asamblea Nacional, un diputado que no es del cantón de Aserrí llega y hace un cambio y dice que Aserrí no puede ser hombre. Luego se da una situación donde la dirigencia del partido, casi la mitad de la Asamblea Cantonal de Liberación Nacional, firma una carta pidiéndole al Partido de Liberación Nacional que ese diputado no tenga más injerencia en la vida política del cantón. ¿El diputado cuál es? Gilbert Jiménez. Gilbert Jiménez, sí. Y casualmente, uno de los temas que yo había dicho de previo que iba a impulsar es un cierre ordenado del basurero. Y no sé si eso molestó al señor Jiménez, porque me saca a mí y casualmente pone de candidata a la que, siendo presidenta del Consejo Municipal en el año 2006, que tengo el acta, propone la moción para que se autorice la construcción del basurero que construyó Evi, que posteriormente, incluso en el acta, por ejemplo, el esposo de ella trata de bombetas a los aserriceños, que tengo el acta, porque mucha gente se oponía a la construcción del basurero, y curiosamente es la misma gente la que hoy quieren que gobiernen los destinos de Aserrí, la gente que nos le empujó a Aserrí el basurero, aunque van a salir diciendo que no, que un estudio de la Comima 2 años antes y lo que sea. Lo que es cierto es que fue así. Entonces llega el tema, llega a la Asamblea Nacional de Liberación Nacional. Don Gilbert Jiménez hace una... presenta una moción sin avisar y sin nada, y le da cambio, pese a que él había acordado respetar lo que el alcalde, la vicealcalde. De hecho, la carta estaba hecha para que la firmáramos los tres, incluido yo. Yo no la quise firmar, porque yo lo que decía era que de la dirigencia que estaba activa dentro de la Asamblea Cantonal, ninguna mujer había manifestado tener interés. En cambio, habían por lo menos 3 o 4 hombres que habían manifestado tener interés, y supongo que cualquiera podía aspirar. Y no es que no hubiera mujeres, Aserrí tiene muchas mujeres capaces en cualquier partido político para ser el alcalde. El asunto es que en la coyuntura, y no lo digo yo, la nota la firmó Sara y la firmó Oldemar García. O sea, yo ni siquiera la quise firmar. Ahí, entonces, la Asamblea Nacional aprueba que sea... aprueba la moción hombre, del diputado Jiménez. Que sea varón, que sea mujer. Para que sea mujer. Ajá. ¿Qué sucede después de eso? Porque también, debido a esa asamblea, renuncia a Oldemar también. Bueno, realmente la renuncia de Oldemar se da porque yo empiezo a recibir llamadas de gente del mismo partido que quieren hacer algo para que eso se revierta. Yo les digo a quienes me llaman que no. Incluso recuerdo cuando se hace esta carta, se planteaba la opción de que el grupo en pleno, se fue una opción, que el grupo que había firmado la carta pidiendo que Gilbert Jiménez no se metiera a mandar en Aserrí renunciara y que utilizáramos otra opción para ofrecerle una solución al partido. Al final, yo tomo la decisión de apartarme, con la convicción de que lo que quiero es construir con un grupo de personas, pero sin mirar el partido político. O sea, por eso reitero, en el grupo de nosotros hay gente de distintos partidos. Nosotros no somos Liberación Nacional. Yo renuncié a Liberación Nacional. Don Olman, ¿usted en algún momento se vio como candidato del Partido de Liberación Nacional? No. Yo creí que iba a ser una de las personas que podía aspirar, igual que algunos otros compañeros. Yo creo que en esto, al final, para el Partido de Liberación Nacional había una asamblea cantonal que era la que iba a decidir. No es un tema que en esas condiciones nadie lo impusiera. O sea, ¿usted nunca se visualizó como alcalde? No, como incluso candidato alcalde. Tuve una reunión con el presidente del partido en la que participó Oldemar y participó gente del Comité Político de Liberación Nacional, y yo claramente dije: no quiero que se entienda que es que yo voy a ser el candidato de Liberación Nacional. Hay más compañeros que han manifestado su interés. No así, hasta hoy, no, ninguna compañera ha manifestado interés de proponer su nombre. Porque tampoco, si alguna lo hubiese dicho,
se hubiera valorado, yo no tengo ninguna duda de eso. Entonces eso fue lo que motivó que Sara y Oldemar firmaran la carta que le mandaron al partido pidiéndole que fuera hombre. ¿Y eso motivó, digamos, que usted entonces renunciara? Realmente lo que motivó que renunciara fue las llamadas que empecé a recibir de la gente, gente del Partido de Liberación y de otros partidos, un poco ofreciendo que si quería armar alguna solución diferente para el cantón. Me ofrecieron varios partidos que los podía utilizar y medité con mucha calma, porque en eso hay que tener resiliencia de no tomar decisiones producto de un calentón, como diríamos. Por ejemplo, de ahora que usted menciona, usted cocoteó con el partido actual oficialista, incluso hasta con don Mario Redondo, estuvo usted hablando, sí, por ahí. Sí, señor. ¿Por qué no se debe, digamos, en esos partidos y se le abrió la puerta a ADN? Básicamente la diferencia ¿qué es imperó que, ahí para qué? Bueno, que ADN es un partido totalmente nuevo y que no, digamos, no nos pusieron ninguna restricción en cuanto a los objetivos como grupo, además de que me parece que hay afinidad ideológica. Es un partido que sus principios son los principios más nobles del costarricense: respetemos la igualdad de género, respetemos la igualdad de oportunidades, respetemos la institucionalidad de este país, respetemos el Estado de Derecho, cuidemos la democracia. Entonces, y digamos que eso fue lo que privó dentro de todo. Y el no tener como restricciones, el que sea un partido nuevo también, que eso pues ponía alguna dificultad porque era partir de cero. Es todo el esfuerzo para que los acerriceños y las acerriceñas nos conozcan. Pero bueno, es el riesgo que responsablemente decidimos asumir. Don Norman, ¿hay un precio político por tener en la parte de vicealcaldía a la hija del actual alcalde municipal? Yo lo que creo es que somos ingratos, porque por un lado hablamos de defender el género de la mujer siempre ha estado en condiciones de desventaja, en temas de empleabilidad, le ha tocado, ha tenido que luchar más para desarrollarse, siempre ha tenido, porque la sociedad así lo ha hecho, condiciones más difíciles, y hoy resulta que en alguna gente, siento y lo leo, quieren degradar a un ser humano tan noble, que es una excelente profesional, una excelente amiga, una excelente hija, esposa y madre, solo porque es la hija de un señor que fue alcalde. Yo quiero que los acerriceños, cuando la conozcan, van a tener la oportunidad de conocer a una y de trabajar con una mujer muy noble, aparte de ser una gran profesional. ¿Cómo eligió usted a sus candidatos? En este caso, a doña Andrea y a don Sergio Hidalgo. A doña Andrea tuve que rogarle que aceptara acompañarme en la papeleta, porque casualmente el temor que ella tenía era que a ella la castigaran por ser la hija del alcalde. Y yo le pedí que por favor aceptara, porque yo, que la conozco, sabía la valía que ella como ser humano y como profesional tiene, aparte de que tiene una amplia experiencia en la función pública. Y don Sergio Hidalgo me parece que es una persona que tiene mucho conocimiento en el deporte, no en vano es el vicepresidente de la Federación Costarricense de Fútbol, y la intención es... Si usted ve en la papeleta de nosotros, hay tres expresidentes del Comité Cantonal de Deportes. Acerrí necesita un gran esfuerzo en el tema deportivo para que los muchachos y las muchachas busquen el deporte como solución a la vida y no vicios y drogas. Entonces, la selección de Sergio, igual que fue en el caso de Freddy, que aparte de ser un muy buen profesional, y el caso de Coqui, son personas que históricamente han estado identificadas con el deporte. Don Norman, ¿cómo podemos describir el trabajo que ha hecho don Oldemar García? Vamos a ver, cada alcalde define su agenda. Don Oldemar definió una agenda en la realidad de la que él llegó a la municipalidad. Cuando nosotros llegamos, los acerriceños estaban hartos de recibir el agua en camiones cisterna. Su primer proyecto fue cómo mejorar el acueducto. Eso no significa que esté resuelto, pero seríamos ingratos si no aceptamos que ha mejorado muchísimo el acueducto, porque ya los racionamientos en verano son mínimos. Ha mejorado un poco el tema de la turbiedad, pero no está resuelto. Creo que para este próximo invierno ya los acerriceños y las acerriceñas van a ver una gran mejora, porque cuando llegamos la capacidad de almacenamiento era de 1.100.000 litros.
ahorita con la entrega del último tanque, la reparación del otro y la pileta que se hizo, la capacidad de almacenamiento acá en la planta es de 3 millones de litros. Entonces eso va a permitir implementar el cuando sea necesario, sea con válvulas automáticas o de manera manual, que no ingrese agua, poder cerrar los ingresos de agua, porque el caudal más los niveles de turbidez no hay planta que los trate. Eso y a la gente nosotros no podemos mentirle. Uh-huh. Está el tema de resolver con pozos, por ejemplo, pero después espero que haya oportunidad de hablar con eso, porque es un tema que requiere también ser como muy honesto con los acerriseños en que un pozo, por ejemplo, se hace una inversión y es una moneda al aire, porque puede que no haya nada. El del polideportivo, no, sí va a haber, porque hay un estudio en la Universidad de Costa Rica que ya determina dónde hay. Okay. Lo que no podemos es ser mentirosos y decirle a la gente que voy a sacar 15 litros de un pozo. Aquí se hizo el del colegio, el muy contentos porque dio 9 litros cuando se puso a producir, pero ahora da 4 litros. Es lo normal, al principio da una cantidad de caudal y después de un tiempo se estabiliza y en este momento lo que da son 4 litros. En el polideportivo con plata de Inadeco perforaron uno que lo que da es un litro. Y ahora se acaba de hacer una estratificación en la planta del acueducto, ahí en la, por donde está la planta, que lo que está dando son 4 litros en invierno. Habrá que esperar y volver a medir cuál es la posibilidad y cuánto podría dar para decidir si se habilita o no el pozo, porque es muy caro. Cada pozo... Como 80 millones de... Cada pozo va a andar entre 30 y 40 millones, dependiendo de la complejidad, de la ubicación donde esté, digamos que mano de obra, por traslado de materiales y eso... Puede tener una variación importante, pero no es como tan... El tema es que hay que decidir con cuidado, creo que el proceso es estratificar, sabiendo que se arriesga una cantidad de dinero, dar un tiempo que se estabilice y después construir, tomar la decisión de construir e implementar, poner en producción un pozo. No se sabe la cantidad de agua que va a dar. Antes de continuar, agradecerle pues a la gente los comentarios que está haciendo a través de las redes sociales. Y pedirle a la gente, sí, ese es un ejercicio de respeto acá, a través de la potente Radio TV, a través del Rumbo Político. Sí, respetamos todas las opiniones, pero les pedimos pues a las personas que nos están escribiendo, pues que tal como don Nolman y mi persona se está llevando una conversación bastante fluida, también hacer sus comentarios y sugerencias y sus preguntas de forma también respetuosa hacia el invitado pues de esta noche. Don Norman, ¿tiene usted enemigos políticos? Yo creo que todos los que hemos estado en política tenemos enemigos políticos. De hecho, cuando renuncié a Liberación Nacional, voy a recordar siempre la frase de a Sara, yo la he querido mucho, Sara Corrales, como persona, yo pienso que es una buena persona. Pero un día me dijo, a partir de hoy somos enemigos políticos, esperemos que esa enemistad tal vez se termine el 4 de febrero, después de que nosotros ganemos. Pero sí, todos los que estamos en política tenemos enemigos políticos. ¿Cómo se financia, digamos, un partido político como el de ustedes, nuevo acá por el cantón? ¿Cómo se financia? Los recursos básicamente son de mi familia y amigos acerriseños que creen y están convencidos del proyecto, y han hecho sus aportes, personas físicas que tienen sus empresas y tienen capacidad para hacerlo. ¿En algún momento la gente va a poder acceder a esos datos? Yo supongo que el tribunal, cuando sea el momento, los podrá hacer público, porque se sigue todo un procedimiento que lo establece el tribunal. Don Norman, ¿por qué considera usted que su persona y su partido político, en este caso el ADN, son la mejor opción para gobernar en el 2024 al 2028 acá en el Cantón de Aserrí? Yo diría que el grupo que tenemos juntos, sumando la participación que innegablemente van a tener los aserriseños, somos la mejor opción que tiene Aserrí. Tengo el conocimiento de cómo funciona la municipalidad. Tengo clara la ruta, hay temas que hay que resolver, como lo he venido diciendo, el tema del agua es un tema fundamental, no podemos dejar de lado que para el aserriseño arreglar y hacer el parque bonito es importante, entonces uno tiene que escuchar, porque uno no gobierna para uno, gobierna para el pueblo.
Don Olman, la basura es un tema. Nosotros tenemos que llegar a tener un cierre ordenado del basurero. No puede ser que a Cerrí sigan llegando más de 2.000 toneladas de basura por día, y que mientras hay vecinos acerriceños a los que les negamos un permiso de construcción porque está en un área protegida, hay una empresa que simplemente se va extendiendo, curiosamente, en la misma zona. Y si no paramos eso, vamos a tener un basurero y un montón de vecinos sufriendo malos olores. Y hay que ver los videos y las cosas que la gente comparte. Es terrible lo ahora que están viviendo los vecinos del Guaso. Ahora que usted mencionaba lo del parque de Cerrí, ahora que la municipalidad invirtió 10 millones de colones, ¿vale la pena invertir 10 millones de colones en esta iluminación que se hizo ahora para el periodo de Navidad y no invertirla en un parque que actualmente es feo? Usted con ese millón de con esos 10 millones de colones provocó, o la municipalidad provocó, que muchas familias vinieran a tomarse fotos y a pasar ratos muy bonitos en el periodo de Navidad. Yo no sé si 10 millones es mucho o poco. Lo que es cierto es que si no se hace, entonces la crítica es al revés, que por qué no, pero, sé, que por pero qué me no preguntaba se hace. Eso. Con 10 millones de colones no se arregla el parque. Entonces, por lo menos en este periodo de tiempo tenemos un parque precioso, por lo menos la iluminación es preciosa. Pero el parque le quitamos las luces, ¿es feo o no, Juan? Sí, por eso es que hay que escuchar al pueblo y hay que hacer un gran esfuerzo por por hacer un parque, por hacer un parque respetando la parte histórica de la hostia y todas esas cosas que el parque tiene. Pero sí, por eso está en el plan de trabajo, es un compromiso que nosotros tenemos, el parque hay que arreglarlo. ¿Por qué no se trasladaron, digamos, de esos 10 millones, ya que estamos hablando de esos 10 millones famosísimos de la iluminación del parque de Cerrí? ¿Por qué no se invirtieron, aunque sea para arreglos tal vez más sencillos, o incluso un salón o una parte de juegos para los niños en esta época que están de vacaciones? Porque la gente cuestionó mucho que el presupuesto, en este caso de cultura de la MUNI, pasara de un monto muy pequeñito a 10 millones en un año. Para una iluminación. Sí, vamos a ver. Yo como regidor apoyé el proyecto, como lo apoyaron los otros seis compañeros. El proyecto lo impulsó, entiendo que la alcaldía, la vicealcaldía y la dirección administrativa. Si usted me pregunta a mí, yo le digo que yo sí creo que está bien que se haya iluminado el parque, que la gente lo ha disfrutado mucho, y que si no se hace, entonces la crítica es que ni siquiera en Navidad vamos a tener un parque bonito. Y con 10 millones, ya en un momento se hizo, hace unos años, se le metieron 10 millones de colones y el parque no se dio ni cuenta. Entonces yo creo que el tema del parque hay que atenderlo diferente. El parque requiere una fuerte inversión y el proyecto tiene que ser construir un nuevo parque en Cerrí. En el plan anual de trabajo de usted del año 2024, este mismo año, ¿se contempló dinero para mejorar las condiciones del parque? No, nada ahí. No. Entonces, en caso que usted gane la alcaldía, podría invertir, o sea, sería que hasta el 2025. Sí, porque hay que presupuestarlo, digamos. Yo gano la alcaldía y llego con un presupuesto que lo hizo... Que no lo hizo usted. No lo hice yo, lo hizo el actual alcalde con el equipo de directores que lo acompañan. Yo le tengo muchísima fe al proyecto de la SPEM, porque hoy, por ejemplo, le voy a poner a Cerrí. A Cerrí paga 120 millones de colones por año, recibe 120 millones y paga 90 por el tema de la basura. En el año, cuando estaba Río Azul abierto, hay un estudio que lo firma el ingeniero Bernardo Soto, la basura que entraba a Río Azul en aquel momento valía 300 millones de dólares. La verdad, y debo aceptar que he sido un impulsor del proyecto del SPEM, y yo creo que eso todo el mundo lo sabe, pues estoy convencido que es el camino para cerrar el basurero, pero además de eso, para convertir que el dueño del negocio sea la municipalidad de Cerrí, probablemente con otras municipalidades. Pero por ejemplo, estuve viendo los países más exigentes en materia ambiental, los países Europa, los países nórdicos, algunos hasta compran basura para procesarla, para producir energía, para subvencionar los residuos. Entonces, cuando Cerrí sea la dueña del negocio de la basura, con suerte vamos a poder no solo construir el parque, sino más bien en un negocio. Por ejemplo, si vale 300 millones una planta para convertir la basura en energía, vale 150 millones de dólares. Ponga que queden 50 millones de dólares para repartir en seis municipalidades.
Bueno, que eso sirva para construir y mejorar. Ese puede ser el salto para Acerrí, de como le pasó a Belén cuando llegó Intel, solo que aquí siendo Acerrí dueña de una parte de un negocio. Don Olman, pero para no desviarnos del tema del parque, ¿ustedes no creen que ustedes como Consejo Municipal debieron presupuestar algo para la mejora del parque? El Consejo Municipal no es el que elabora el presupuesto. El Consejo Municipal, no, pero la propuesta. Vamos a ver, el Consejo Municipal recibe un presupuesto que viene con toda una justificación de un plan anual operativo, que fue elaborado por todos los directores que tiene la municipalidad y los que tiene el alcalde. Los regidores lo revisamos, hacemos algunas propuestas de mejora, pero qué delicado, cuando usted no estuvo en todo el análisis, que se llevan varios meses elaborando el presupuesto, llegar usted y decir, por ejemplo, el presupuesto de la municipalidad de 4.320 millones, creo, de los cuales 1.300 y algo son de la unidad técnica de gestión vial, y usted empieza a desglosarlo, y las acciones que hay que hacer para destinar los recursos del parque. Como le decía, yo le tengo mucha fe al desarrollo de Acerrí a partir del negocio del SPEM, hasta de que se le pueda subvencionar el recibo de la luz a los acerriseños. Pero digamos que eso es otra etapa. En la primera etapa, por ejemplo, la policía municipal, en Acerrí no se cobra el impuesto de parques. Entonces, hay que interactuar con los acerriseños y las acerriseñas para que juntos tomemos la decisión. Yo había presentado en el año 2021 el proyecto para implementar la policía municipal. Ahí está claro cuánto cuesta. Tomé como base de información los datos de la Municipalidad de San Parados y la Municipalidad de San José. Y en función de eso presenté un proyecto de viabilidad financiera para crear la policía municipal. Y eso pasa por un impuesto de parques que en Acerrí no se cobra. Hay que preguntarle a los acerriseños si van a estar de acuerdo en eso. En una encuesta que científicamente se aplicó en aquel momento, más del 90% de los acerriseños dijeron que sí, porque eso más o menos, para arrancar una policía municipal con 9 unidades, partiendo de que todo hay que comprarlo, sin entrar en el cuento de que las embajadas hoy regalan y todo, partiendo de que todo hay que comprarlo, en el primer año, cobrando solo en un sector de Acerrí, digamos, para darle cobertura a Acerrí, Paz, Salitrillos y Santa Teresita, eran 1.000 colones por unidad dotacional por mes. Dentro de eso debe contemplarse también la mejora de este y los demás parques municipales. Esta es la cara del cantón, pero hay otros parques que tenemos que corregir. Don Olman, ¿se compromete usted a que en una futura alcaldía suya se presupueste ese dinero de mantenimiento del parque y de renovar el actual? Uh-huh. Ante los acerriseños, con el presupuesto que hay, sin especular de que qué pasará si hacemos esto y esto y esto, con lo que hay actualmente. Con lo que hay actualmente hay que ser, vamos a ver, como si yo siempre digo, las mentiras son como el sol. En algún momento salen y se ven. Con el presupuesto actual, yo sería mentiroso si le digo que en un año le podemos destinar 300 millones de colones. El Parque Paz costó 250, por ahí, 250 millones de colones, que lo dio el IMBU o algo así. Pensemos que este parque valga 300, 350 millones de colones. Hay que llegar y hacer el bisturí del presupuesto, a ver cuánto de lo actual se puede destinar. Yo sí sé que sí podemos, en el periodo de los 4 años, construir el parque nuevo en las condiciones actuales de los recursos de la municipalidad. Pero también vamos a participar a los acerriseños, porque hay una decisión que es fundamental que tenemos que tomar. Nosotros tenemos el compromiso de impulsar la creación de la policía municipal. Esa decisión, en virtud de que representa un costo de 1.000 colones por unidad habitacional, tenemos que participar a los acerriseños de la decisión. No es una decisión que la vamos a tomar ahí, yo sentado en una oficina y los regidores que llegan los lunes y eventualmente otro día durante la semana. Entonces, cuando generemos las condiciones para que los acerriseños tomen esa decisión, con suerte parte de eso va a impulsar y acelerar el tema de la construcción del nuevo parque. Don Olman, nos quedan 20 minutos de entrevista. Voy a mencionar los patrocinadores que son muy importantes para que esta entrevista pues se lleve pues a cabo acá. Le agradecemos a Tamal Rico y Explosive Defensa Personal, Kraft Maga, Mr. Pan, Ringo's Food, Restaurante El Buen Café y GRC Soluciones Integrales, patrocinadores de La Potente Radio TV. Don Olman,
¿Cómo escribiría o cuál sería, para porque ya nos mencionó varios de las situaciones que se viven actualmente en el Cantón de Acerrí? Hablábamos del agua, policía municipal, hablamos de parque. ¿Cuál sería su proyecto estrella que usted el día, si gana la elección, llega acá y que usted firma el primer día, voy a esto, mi primera semana de trabajo va a ser hacer esto específicamente, gestionar esto? ¿Cuál sería ese proyecto estrella? El cierre del basurero y hacer que la municipalidad de Acerrí sea la dueña del negocio de la basura y no que pague porque le reciban la basura. Darle vuelta a eso, ese sería el primero. Pero es que hay, no menos importante, resolver el tema del agua. El tema del agua no se puede dejar de lado. Entonces no podemos hablar de un único proyecto. Yo diría que hay tres proyectos que son de un impacto directo e inmediato e inminente en la sociedad acerriceña: el basurero, la policía municipal y el tema del agua. El deporte también, no podemos descuidarlo, y la cultura y todos los demás temas. Pero si usted me pregunta el primero, yo le diría que esos tres de manera conjunta. Don Olman, y si no gana, ¿cuál va a ser su rol de aquí en adelante? Coordinar y hacer una oposición con el grupo de regidores, una oposición muy responsable pensando en Acerrí. Sin embargo, ese escenario, viera que lo analizo poco, porque tengo mucha confianza en que los acerriceños están convencidos de que nuestra propuesta es la propuesta más responsable que hay de cara al futuro de este querido y lindo cantón. Vi uno de los posteos suyos, o en ese caso de la página que administra su partido político acá, con respecto a la situación del polideportivo. ¿Cómo rescatar el polideportivo de Acerrí, que es un tema que a diario a nosotros nos escriben acá a través de las redes sociales? ¿Cómo ADN, cuál va a ser su propuesta en el partido ADN para rescatar ese tipo de espacios públicos que en estos momentos pues están en manos privadas? Sí, es muy triste que ese polideportivo pase cerrado, que el Comité de Deportes, para que los deportistas del Cantón de Acerrí puedan utilizarlo, tengan que pagarle 15 millones al año a la Asociación de Desarrollo. Y algo habrá que hacer, y ese algo pasa por varias opciones. Una es organizar el pueblo y que cambie la gente que ha dirigido la Asociación de Desarrollo por años. Pero curiosamente, hoy el mismo que dirige la Asociación de Desarrollo quiere ser vicealcalde de los acerriceños por el Partido de Liberación Nacional. Entonces, esa es una. Y la otra es buscar las herramientas legales para que la municipalidad expropie el polideportivo y convertirlo en una propiedad municipal y disponible para los acerriseños y las acerriseñas. ¿Han estudiado el tema ustedes? Sí. ¿En la parte interna de su grupo? Sí, sí, señor. ¿Y se puede hacer eso? Están los abogados trabajando en eso, y en el momento que sea oportuno, y si es viable jurídicamente, lo vamos a hacer. La siguiente pregunta, don Olman. La gente nos cuestionó mucho o cuestionó mucho la labor de la municipalidad después de las emergencias sufridas el año pasado, ¿verdad? El río Cañas es una constante bomba de tiempo para muchas personas que pues viven, lamentablemente, dice uno, ¿verdad? Alrededor del río, ¿verdad? ¿Cómo piensan ustedes fortalecer pues la capacidad de respuesta ante ese tipo de emergencias y desastres? Porque la gente todavía está esperando que se le arregle la parte del puente Cañas, la parte del puente Salitrillos. ¿Cómo lo valoran ustedes? Porque la gente lo cuestiona mucho. Lo primero que debo decir, y es que está en las actas de las sesiones municipales, que en la primera sesión que hubo, posterior, por ejemplo, a la emergencia del 16 de septiembre del año 2022, ese triste día para el cantón acerriceño, presenté una moción para que se destinaran, y no importa si recursos, que proyectos que ya estaban iniciados o no, se hiciera cualquier modificación posible para que se destinara la mayor cantidad de recursos a resolver y a atender las emergencias. Y eso está en las actas municipales. Sin embargo, la alcaldía pues decidió orientar los esfuerzos a la ayuda de la Comisión Nacional de Emergencias. Y hoy por hoy hay, creo que son 4.800, podría estar confundido con el dato exacto, que ya son proyectos adjudicados para resolver temas asociados
a la emergencia. Por ejemplo, el puente del Chiflón, para decirle uno, ya fue adjudicado. La municipalidad ya está invirtiendo, creo que son 160 millones de colones. Entonces, lo que trato de decir es que probablemente el alcalde le salió bien, aunque también lo hemos dicho, en una emergencia las soluciones no se pueden dar de hoy para mañana, pero cuando uno piensa que en un año se están atendiendo ya, adjudicando los proyectos para recuperar esas áreas que se vieron afectadas, pues yo diría que le fue bien. Incluso hay otros temas, por ejemplo, yo estuve en Casa Presidencial porque hay temas que son urgentes del cantón. Para mí el tema de la salud es una emergencia. A Cerrí le faltan 5 EBAIS. Entonces el área de salud, por ejemplo, como tuvieron que cerrar el EBAIS de San Juan de Dios por una invasión de mapaches y no sé qué, entonces están atendiendo ahí, cerraron áreas con biomos para atender la gente. La situación del área de salud es apremiante, y es algo a lo que incluso el Consejo Municipal tomó un acuerdo pidiéndole al presidente que le volviera los ojos a Cerrí. Invitamos al director de la clínica que nos viniera a contar por dónde iba la procesión en la investigación para ver por dónde iba. Nos dimos cuenta, y tengo el acta, que por ejemplo el presidente de la Junta de Salud, que es el actual candidato a vicealcalde de Liberación Nacional, lo que estaba era gestionando que el INDER le diera la plata para, con recursos públicos, construir una clínica en la plaza del polideportivo para alquilárselo a la Caja, y la Caja tiene una propiedad de 4.500 metros al frente de la clínica. Entonces son cosas que uno no comprende. Entonces esos temas que son urgentes también pasan por una buena relación con el gobierno de turno, y en eso debo decir que don Eldemar lo ha hecho bien. Y prueba de eso es los recursos que están llegando de la Comisión Nacional de Emergencias, sin dejar de ser honesto en que la municipalidad también está aportando. Y el tema del área de salud, que también, si bien no es de resorte directo de la municipalidad, es un tema que tenemos que tratarlo con muchísima celeridad y con mucho, porque yo tengo 8 años de estar en la municipalidad, tengo 8 años de venir oyendo el cuento de que se va a construir. Me pongo a investigar y me doy cuenta que no hay nada, no es cierto, no se estaba construyendo. Lo que había más maduro era ese proyecto de que el INDER le diera plata a la asociación para construir una clínica. Don Olman, entonces, ¿qué le podemos decir a la gente que ya pasó un año y no hay una respuesta de cuándo se puede solucionar eso? Que ya los proyectos están adjudicados. Que ya los proyectos están adjudicados. ¿Cuánto dura ahora? Yo entiendo que estos proyectos inician este mes. Por ejemplo, el del Chiflón, e incluso la municipalidad tuvo que hacer una adjudicación de emergencia. Entiendo que el del Chiflón, por ejemplo, el puente del Chiflón, ya la construcción empieza este mes. ¿Podemos decir que en ese primer semestre del 2024 todas esas situaciones van a estar solucionadas? Según la información que el alcalde le ha compartido al consejo, sí. Sí. Don Olman, No dejemos, don Norma, pero soy vicealcalde también, ¿cierto? Se mantiene vigente como vicealcalde. Sí, lo que pasa es que el segundo vicealcalde no ejerce, no tiene funciones. Entonces yo solamente ejerzo como regidor. De hecho, no podría ejercer los dos cargos. No puede ejercer los dos cargos. Don Norma, de hecho, hace un año que yo fui alcalde por 17 días en el periodo que estuvieron de vacaciones. El actual alcalde, la señora vicealcaldesa, sí, yo ejercí como alcalde. Sí, yo ejercí como alcalde, pero por ser el presidente del Consejo Municipal, no por ser el segundo vicealcalde. Don Olman, no dejemos de lado los 7 distritos, ¿verdad? Los que están más lejitos de acá. ¿Qué proyectos en específico hay para La Legua, los mismos vecinos de Vuelta a Jorco, todas esas zonas de allá que aquí también nos dicen que a veces la política los olvida, ¿verdad? No solo a nivel de política, sino de en todo lado, ¿verdad? En todos los ámbitos. ¿Qué le podemos decir a la señora Monterrey, a la señora de La Legua, a la gente de Vuelta de Jorco, de Tarbaca? Las necesidades, digamos, las urgencias para atender en los distritos rurales son distintas de las que tenemos acá en el centro. Por ejemplo, con los distritos rurales nos reunimos hace unos días con la Cámara de Comerciantes o de Turismo que se fundó en San Gabriel. Entonces, con los distritos rurales tenemos que ser el eje actor y activo para promover conjuntamente con las comunidades el turismo rural. Vea, Acerrí es de lo más lindo que hay. Yo sé que hay
incluso muchos acerriseños que no han tenido tal vez la oportunidad que yo he tenido de conocerlo todo, y debo decirlo, mucho por la parte política, pero este cantón es precioso. Entonces, si hay algo que tenemos que desarrollar nosotros con los distritos, es ser el motor que active conjuntamente con ellos el desarrollo del turismo rural para mejorar la economía de muchas familias del cantón. Obviamente, igual hay que destinar recursos para la mejora de los caminos, hay que buscar ayudas para las mejoras, digamos, de la parte agropecuaria, que en eso pues es un poco ser el gestor para que instituciones como el MAC, como el IDA, como el INDER hoy, atiendan, digamos, y participen de esa promoción para el desarrollo de los distritos rurales. Don Norman, en la página 22 de su plan de gobierno menciona algo que ustedes denominan Muni Digital. El 8 de febrero de 2019, en un video que se ha colgado ahorita en las redes sociales de la Municipalidad de Acerrí, don Aldemar García, actual alcalde municipal, y su persona, anuncian la compra del edificio del antiguo Banco Nacional. Ya se van a cumplir 5 años de eso, y todavía el edificio, no, la gente no puede ir a pagar ahí. ¿Cuándo ya va a poder la gente? Porque ustedes dijeron en ese video que se van a eliminar las filas que se hacen actualmente ahí, porque pagar en la MUNI es sacar un día entero, ¿verdad? Es sacar un día de trabajo. ¿Cuándo ya ustedes piensan tener ya habilitado para que la gente pueda pagar, no solo ahí, sino de forma electrónica? Porque ustedes lo anunciaron, como le digo, 8 de febrero del 2019. Sí, sí. Hace 5 años. Pablo, ¿sabe lo que sucede? Yo creo que tal vez el esfuerzo que hay que hacer es de promulgación. Viera que todo en la MUNI se puede pagar por medios electrónicos, absolutamente todo, hasta por simple se habilitó hace unos días. Lo que pasa es que la gente no lo sabe. Entonces, esto que usted comenta es un buen llamado de atención, porque cuando nosotros proponemos en esa página la MUNI Digital, no nos referimos específicamente al tema de los pagos. Yo soy informático, le voy a contar, hace muchos años, y digo muchos porque estaba yo recién graduado como ingeniero, el primer alcalde que tuvo esta municipalidad me conocía. Entonces me contrató para que yo hiciera un estudio del tema, digamos, tecnológico en aquel momento. Y yo me sorprendí cuando llegué, no sé si 25 años después, una cosa así, a la municipalidad, me encontré los mismos sistemas que había visto 25 años antes, sin seguridad. Bueno, donde se trasladaban archivos, donde eran totalmente manipulables. Entonces, un compromiso, y en eso son las cosas que la gente no ve, y en eso el alcalde, pues hay que aceptar que por lo menos entendió que era urgente atenderlo. Lo que hicimos fue pedirle al IFAM, que todo el mundo decía que el IFAM no lo iba a hacer. Fuimos, nos reunimos con doña Marcela Guerrero, porque hicimos el intento de comprar un sistema, y aquí se asustaban cuando yo les decía que el sistema de la municipalidad en aquel momento, hace 8 años, valía 250 millones de colones. Y yo decía, hice un estudio financiero donde con decisiones administrativas la recaudación podía aumentar en la vuelta de 2 años en $1,000,000, digamos el doble de los 250 millones de colones. Como no se visualizaba la posibilidad financiera, no olvidemos que en estos 8 años al señor alcalde le tocó que administrar una municipalidad con huracán Nate, con pandemia y con la emergencia del 16 de septiembre. Porque a veces el país como tal, cualquier país se paraliza con esas cosas. Y a veces decimos, son 8 años, pero nos olvida el impacto de las cosas que Dios nos manda y que no controlamos. Entonces, vuelvo al tema de la municipalidad digital. Se llegó a un acuerdo más bien de colaboración. Yo integré de forma gratuita por un periodo de 6 meses una comisión que hizo la presidenta ejecutiva del IFAM, doña Marcela Guerrero, para buscar soluciones tecnológicas para las municipalidades. Y de ese esfuerzo, el IFAM le regaló a la municipalidad de Acerrí el sistema de ingresos.
De ahí que hoy, como yo le dijo, se puede pagar por medios digitales, no hay que ir a hacer fila para pagar. Entonces, ahí el esfuerzo que hay que hacer es de comunicación, porque los sistemas están. Cuando decimos de Money Digital, nos referimos a que la gente pueda hacer cualquier trámite desde un teléfono celular. ¿Por qué nace esto? Porque yo soy regidor, yo no trabajo en la municipalidad. Me sorprendo cuando me doy cuenta que un uso de suelo, que podrían implementarse métodos y procedimientos administrativos para que la gente no tenga que venir, no lo hacen. Entonces presenté una moción, el alcalde creó una comisión administrativa para que haga propuestas de esos. No sé si eso vaya al ritmo que debe ir. Entonces, por eso, el compromiso de Municipalidad Digital es que la municipalidad ajuste los sistemas de información para que la gente pueda hacer cualquier trámite, independientemente de si está en Noruega, en África o en Vueltejorco. Don Alman, ¿y la gente que viene a pagar acá? ¿Hasta cuándo se va a habilitar? Digámosles que pueden pagar en línea. Es lo que pero el edificio también se compró con ese juego. El edificio se compró porque arriba hay hacinamiento, porque habían informes. Vamos a ver, primero, tema del edificio. La compra del edificio nace porque el Banco Nacional ofrece venderlo al 50% de lo que se había, después de que lo han desvalorizado, digamos que se saca a la venta un precio, nadie ofreció. Entonces le rebajan el precio y nadie ofreció. A ese nadie ofreció, entonces le dicen a la municipalidad, se lo vendemos a la mitad del precio, con un acuerdo de la Junta Directiva del Banco. Esa propiedad le costó a la municipalidad de Cerrí 75 millones de colones la propiedad. El tema de la construcción del edificio hizo que se encareciera y todo el asunto. Pero lo primero que había que resolver era un problema de hacinamiento, porque me parece que no debemos desviar la compra del edificio con un tema de sistemas de información y de pagos, porque los pagos la gente igual los puede hacer hoy. Y reitero, hoy los pueden hacer sin venir a la MUNI. Eso es lo que... Sí, lo pero que también hay gente que viene Y no solo eso, hay gente que quiere venir. Por supuesto. Pero lo que trato de decir es que si no lo pueden hacer aquí, igual lo pueden hacer donde lo hayan hecho. La idea es que se habilite aquí muy pronto. Entiendo que hay temas de tecnología que están resolviendo, que una fibra óptica para conectar los dos edificios y ese tipo de cosas. Ya son como temas más de la administración. Pero tal vez yo lo que quiero rescatar es que la tarea que parece que no se ha hecho es la de que el acerriceño tenga claro y las acerriceñas que pueden pagar sin venir a la MUNI, que pueden entrar a sus páginas en los bancos y pagar, y es de manera segura, porque ya la información ni siquiera reside en la municipalidad. Don Norma, ya casi se nos acaba el tiempo, pero tengo una pregunta antes de hacer la pregunta potente. Usted en su plan, ahora que hablaba la policía municipal, dice que en la página 38 dice que la policía municipal se puede financiar con multas generadas por parquímetros, según la ley 3580. En su propuesta, usted propone, ¿verdad?, colocar parquímetros ¿a dónde? ¿En Acerí Centro? No, para explicarme. Ahí lo que dice es qué es lo que la ley contiene para financiar la policía municipal. Efectivamente, dentro de las cosas que se pueden utilizar para financiarla, es el establecimiento de parquímetros. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque Acerrí no tiene parqueos para que la gente diga, voy a ir a guardar el carro a un parqueo y me desplazo al lugar. No, yo no estoy de acuerdo con los parquímetros. Eso lo que se refiere es que la ley contiene que se puedan cobrar, pero no necesaria. No es que para implementar la policía municipal, no es que necesariamente hay que cobrarlo, es que es una herramienta que tiene la ley. Porque en el plan sí ya interpretar esa situación, incluso hasta la solicitud de cambio de porcentaje monetario que podría entrar al municipio por las multas. No, totalmente de acuerdo, pero tal vez es importante aclarar que yo no estoy de acuerdo, ni es que se esté pensando en implementar. Hay sesiones del Consejo donde estarán las actas, donde yo me he manifestado en contra de eso desde siempre, porque yo viví la experiencia de lo que le ocurrió a San Ignacio de Acosta cuando implementaron los parquímetros. El comercio en San Ignacio se vio sumamente afectado a partir de la implementación de parquímetros. Como yo vi esa experiencia, porque yo tenía un negocio en San Ignacio de Acosta, siempre lo he dicho, yo no estoy de acuerdo por lo que te acabo de decir. A Cerrín no hay donde la gente que hoy aparca el carro aquí vaya a un parqueo a guardarlo para hacer sus trámites. Mientras no hayan esas condiciones,
un pueblo no puede pensar en parquímetros. Don Norman, no hablamos de Lina, porque en su plan menciona mucha parte donde dice fomentar, digamos, las pymes y en la persona joven por medio de traer lo que es el Instituto Nacional de Aprendizaje. ¿Qué gestiones hay que hacer para traer no solo el INAH hacia RI, sino instituciones como el IMAS, para que la gente no tenga que ir hasta San Ignacio de Acosta a hacer sus trámites y no traer esas instituciones para acá? Ya una vez intentó traer el IMAS acá a una oficina en el Palacio Municipal. Estuvo ahí. Y ahora pues se menciona nuevamente el INAH. Háblenos muy brevemente, porque ya casi vamos a la pregunta potente. Muy rápido. Hay que tener un acercamiento con el gobierno para justamente gestionar que instituciones como el INAH tengan una participación activa en el desarrollo de ACERRI. Incluso en el plan de trabajo también se menciona que nos reunimos porque hay un acuerdo para la Cámara de Comercio de Israel con Iberoamérica, que un poco lo que se pretende es, pese a que el país tiene una alta tasa de desempleo, también, especialmente las empresas que están en zonas francas, no han podido emplear, creo que son 18,000 personas por ahí, porque no tenemos los jóvenes capacitados en esas cosas, por ejemplo, en ciberseguridad. Entonces, un poco con ellos es financiar la capacitación de jóvenes acerriseños para que ellos puedan competir por ese mercado laboral que hoy no está pudiendo ser satisfecho porque no tiene este país las personas capacitadas. ¿Se sabe qué es lo que pide el INAH para venir acá a Acerrí? Es que lo que hay que entender es que no necesariamente el plan lo que propone es hacer un edificio del INAH acá, es coordinar con el INAH para que se den cursos a lo largo y ancho del cantón para capacitar a los y las acerriseñas. Okay, don Olman, vamos a lo que es la pregunta potente. Vamos a los compañeros, van a poner la cortina ahí, usted va a elegir una pregunta de ahí y pues... Ok, don Olman, son las 8:04 de la noche acá, estamos en Rumbo Político. Don Olman, vamos a revolver un poco esto porque año nuevo, preguntas nuevas. Está bien. Y va a elegir una ahí por ahí, don Olman. La que salga por ahí. ¿Cómo piensan financiar los proyectos de infraestructura vial en Acerrí y qué estrategias implementarán para atraer inversiones y recursos adicionales a nivel nacional e internacional? Primero... Su plan lo explica, de hecho. Sí, claro. De hecho, parte de lo que fui a conversar a Casa Presidencial hace un par de semanas, dentro de los proyectos por los cuales fui a pedir ayuda para el Cantón de Acerrí, tiene que ver con mejorar, por ejemplo, el acceso a Acerrí. Es necesario hacer un tercer carril del Puente de Cañas, por lo menos aquí al parque, para empezar. Es necesario... mejorar los otros ingresos al cantón, la parte por Salitrillos, hacer una conexión más fácil para la ruta 209, también la parte que viene allá por que sale a Lourdes, mejorar para un poco descongestionar el paso por el cantón, porque el ingreso al cantón se ve afectado por el paso por el cantón, por todos los que vivimos del Puente Cañas para allá, sea del cantón de Acerrí o del cantón de Acosta o del cantón de Desamparados o de la zona de Los Santos. Entonces tenemos que descongestionar un poco esos ingresos. De hecho, en esta reunión y pronto, lo que pasa es que no quisiera como decir el monto, pero hay un compromiso ya para generar unos recursos adicionales para el cantón. No voy a ser como responsable, pero cuando estén le paso el mensaje para que lo puedan publicar, pero sí hay un compromiso. Y también no perdamos de vista que hay que administrar bien 1,300 millones de colones que son para invertir en la infraestructura vial del cantón. La municipalidad recibe eso todos los años. Entonces hay que, por ejemplo, hay un tema fundamental. Ya por dicha hay una ley que permite destinar una parte de esos recursos para la construcción de aceras, porque el problema de las aceras es un problema no acabar y es parte de la infraestructura vial de un cantón y es parte de lo que tenemos que resolver. Don Freddy Sendí también había dicho acá en la entrevista que se hizo anteriormente
que se estudiaba la posibilidad de hacer 4 carriles del puente Cañas hacia el centro. ¿Es viable eso? Realmente, don Freddy lo dijo, lo que pasa es que los estudios lo que indican es que en las condiciones actuales se pueden hacer 3 carriles. Entonces, habrán probablemente un carril cuando se logre hacer que sea reversible. En las horas pico habrán 2 en un sentido y viceversa. Y la última consulta, don Olman. En caso que usted llegue a la alcaldía municipal, ¿se van a abrir nuevas plazas para atender muchas de las situaciones que usted tiene planteadas en su plan de trabajo? Porque hay muchas situaciones que usted plantea ahí en ese plan de 76 hojas, donde se ocuparía pues gente nueva y por ende presupuesto. No. Yo estoy totalmente convencido que la municipalidad tiene un recurso humano excelente, de excelente calidad. Habría que ver si algunas cosas no se hacen porque no tienen las herramientas para hacerlo. Yo no veo a la municipalidad creciendo en recurso humano. Probablemente hay que trabajar en distribuir un poco las funciones. Incluso yo he dicho que, por ejemplo, todos los alcaldes han tenido asistentes. Yo no voy a mentirle al pueblo diciendo que no voy a tener, pero voy a tener solo uno. Porque es necesario, especialmente para atender temas de orden jurídico. Llevo una vicealcaldesa que estoy seguro que le va a aportar mucho al cantón, atendiendo ella y dirigiendo y coordinando directamente muchos de los temas que están en el plan de trabajo. Pero además de eso hay un elemento, y es que hay un compromiso, y dentro de 4 años me siento aquí y le voy a decir, lo cumplimos, es darle participación a los acerriseños, que eso nunca se ha hecho. De hecho, yo presenté una moción ahora en el mes de octubre, por ejemplo, para el tema del SPEM, de que se nombre un representante de la Iglesia Católica, de las iglesias evangélicas, de las asociaciones de desarrollo, de las organizaciones deportivas, de la sociedad civil, en fin, para que participe, por ejemplo, en el tema del SPEM. Y eso es lo que tenemos que hacer con todo, darle participación de las organizaciones ecológicas, no puedo dejar de mencionarlo, y ambientalistas. ¿Por qué? Porque usted no puede hacer las cosas a las espaldas del pueblo. Los mejores gobiernos municipales han sido exitosos en Suiza, en Holanda, en Colombia, en México. Por ejemplo, en México tuve la oportunidad de ver un poco lo que ha venido haciendo en Puebla, especialmente en el tema de la policía municipal. Es una de las ciudades más seguras de América Latina. Y la gran conclusión es que han sido exitosos porque le han dado participación al pueblo. El pueblo tiene mucho conocimiento acumulado y hay que darle la oportunidad de participar. Y voy a cerrar esto con un ejemplo muy breve. Cuando corrieron el obelisco de la Plaza de San Pedro, quien evitó que eso no fuera una desgracia, fue un marinero cuando se estaban calentando los mecates de 50 centímetros, se iban a reventar, fue un marinero el que dijo, échenle agua para que esto se salve. Entonces, ese es un buen ejemplo de que tenemos que escuchar y darle participación a toda la gente. Don Olman, ¿qué es lo que vamos a hacer? Don Olman, 30 segunditos más para que usted le hable al pueblo acerriseño y le pida pues muy respetuosamente su voto este próximo 4 de febrero a esos más de 45 mil acerriseños que tienen la oportunidad de ejercer su derecho al sufragio ese 4 de febrero. 30 segunditos, don Olman, lo dejamos acá para su mensaje final. Gracias. Acerriseños y acerriseñas, los invito a participar el 4 de febrero. Es doloroso saber que históricamente no hemos llegado al 30% de participación de los electores. Acérquense a las urnas y avancemos juntos por un Acerrí participativo con una ruta clara donde el que salga ganando sea el cantón de Acerrí, para que todos los acerriseños y las acerriseñas estemos en un futuro en un lugar que nos brinde mucho mejores condiciones. Lo invito a votar el 4 de febrero en la primer casilla arriba a la izquierda por ADN, porque ese ADN acerriseño que nos une es lo que nos va a hacer ganar y lo que nos va a hacer que logremos trabajar juntos. Don Olman, le agradecemos la participación hoy acá en Rumbo Político de parte de Fabián Alvarado y todo el equipo de la potente Radio Acerrí. Le agradecemos la presencia del día de hoy. Muy respetuosa la entrevista y muy respetuosa pues las afirmaciones que la conversación que tuvimos pues el día de hoy muy amena.
Lo esperamos próximamente, ya está obviamente cordialmente invitado al próximo debate de la Potente Radio TV. Y pues le agradecemos a los amigos acerriseños que se sintonizaron pues el día de hoy Rumbo Político, anunciándoles que mañana jueves tenemos a la candidata del Partido Liberación Nacional, la señora Patricia Porras, por acá, al ser las 7 en punto desde las instalaciones de la Potente Radio TV en el edificio Guzmán. Don Olman, buenas noches. Buenas noches. Y buenas noches a la gente que está y que sintonizó Rumbo Político aquí en la Potente Radio TV. Mi nombre es Pablo Quesada y cuídense mucho. Rumbo Político. El rumbo para tomar la mejor decisión. La Potente Radio TV. Max Sequeira. Fabián Alvarado.